Superando la primera prueba de la tarde, que era la capacidad de convocatoria de la facultad libre hecha por el señor Jorge Alemán, creo que estamos bien porque metimos. No, por ustedes, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Estamos dando inicio al tercer encuentro de lo que dimos en llamar Fábrica de Diálogos, que como saben estuvo acompañándonos en el primer encuentro Horacio González, en el segundo el señor Miguel Benazayac, y en este tercer encuentro, como ustedes saben, quien está aquí a mi derecha, estamos haciendo malabares, disculpen, para que terminen de ingresar todos, el señor Jorge Alemán. Nosotros en la Facultad Libre no somos cultores de las presentaciones en base a currículum y qué sé yo, porque justamente ya lo conocen y por eso vinieron. Entonces esperamos que estés a la altura de él y por lo tanto la idea es... Estamos con la exigencia. Entonces, además de ponerle este aparato aquí, ya empezamos con la exigencia curiosa. Bueno, muy rápidamente yo comento cuál es la modalidad de presentación o de cómo vamos a tratar de que realmente se genere un diálogo, porque el objetivo es aprovechar la presencia de Jorge en Argentina y en Rosario para que no necesariamente se fuerce a una locución unidireccional, sino a algún intercambio que podamos llevar adelante. En ese marco, nosotros propusimos un grupo de lectura de textos que Jorge nos sugirió y que vino trabajando durante un mes, que está conformado por un grupo de pibes que está aquí, sobre todo aquí cercano a mí, y que van a operar de los que propicien o sirvan de disparador para algunas, para que Jorge desarrolle en términos dispositivos en una primera parte. La idea es que, bueno, más o menos una hora, ejercemos un corte cortito y después pasamos a una segunda parte donde podamos ampliar el diálogo con lo que ustedes también quieran retomar para que realmente podamos llevar adelante un intercambio lo más fructífero posible. Así que lo mío se termina aquí y no sé... ¿Quién quiere comentar, Marcos, algún disparador de lo que vinimos hablando para que Jorge desarrolle por qué es el que la tiene hasta ahora? Bueno, habíamos hablado un poco de esta cuestión, o por lo menos a mí me interesaba profundizar un poco en la cuestión entre la diferencia entre común y comunidad. Como lo podíamos pensar, ya que en Soledad Común se aburre un poco eso, y cómo poder distinguir bien esto desde un carácter más formal. ¿No? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes. Para mí, por razones personales, siempre es un gran gusto estar en Rosario, por razones que hacen a mi juventud lejana. Es una ciudad con la que estoy implicado de distintos modos. Y también le quiero agradecer a la Facultad Libre esta oportunidad, a Adriano, que desde hace un tiempo me ha venido insistiendo en la posibilidad de este encuentro. Y bueno, y también a los compañeros que junto con Adriano han trabajado, han tenido la generosidad y la amabilidad de trabajar textos míos y de construir preguntas con el propósito de que después podamos también entre ustedes y yo conversar. Entonces, bueno, la primera pregunta, al escucharlo, arranca con un tema sumamente difícil, que es el tema de lo común. Yo procedo de la disciplina del psicoanálisis, de orientación lacaniana, y el término común no pertenece a la tradición psicoanalítica. Normalmente los términos referidos a lo colectivo siempre tienen su referencia última en el texto de Freud, es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Mi
propósito a partir del término común es ver si se puede pensar lo colectivo de otra manera. Dicho de una manera, aunque sea por ahora un poco enigmática, intento pensar lo colectivo por fuera de la lógica del para todos, ¿no? Normalmente se suele pensar desde el psicoanálisis a lo colectivo como un lugar en donde se van a aplastar las diferencias, donde la singularidad de cada uno va a quedar sofocada, donde verdaderamente van a regir siempre identificaciones y en donde el para todo lo mismo va a terminar siendo la cantinela que le da consistencia a ese colectivo. Entonces, he tratado de volver al término común, que estaba presente como en su raíz en una de las grandes experiencias modernas, que fue el comunismo. Pero a la vez me interesaba extraer de la palabra comunismo la palabra común, porque el comunismo siguió una lógica que fue la que vino regida por el marxismo y sobre todo el marxismo en su impronta más hegeliana. O sea, la idea de que la sociedad era una totalidad y que había un sujeto histórico dentro de esa totalidad que se iba a realizar teleológicamente con una idea finalística de la historia, que era el proletariado, y que iba a transformar a la totalidad de la sociedad anulándose incluso a sí misma como clase social. Recordemos que cuando se decía en aquel entonces que el proletariado era una clase que iba a pasar del en sí al para sí, este es el acento hegeliano de la cuestión, iba a tener tales cualidades que iba a ser capaz de hacer desaparecer todas las clases sociales, por lo tanto suprimirse a sí mismo y obtener una sociedad realizada en una transparencia absoluta, en una totalidad ya armónica, en donde iba a surgir incluso un hombre nuevo y que en dicha sociedad ya no iba a estar presente ningún tipo de antagonismo de clase porque ya se iba a realizar históricamente el comunismo. Así que he preferido tomar la palabra común para no entrar en esta lógica marxista hegeliana que considera el comunismo un proyecto histórico que, aunque a ustedes les parezca mentira, los que están aquí presentes de mi generación lo recordarán, en aquel entonces había una certeza con respecto a que la historia iba necesariamente, pongo el énfasis en la palabra necesaria, necesariamente hacia esa finalidad histórica. Ahora vamos a decir que estamos en un tiempo donde no hay nada que se cumpla necesariamente y que la contingencia ha ganado la escena. Y por lo tanto me interesó pensar lo común no desde lo que se va a cumplir necesariamente, sino lo común de lo que es la existencia hablante, sexuada y mortal. ¿Qué hay en común para las existencias sexuadas, hablantes y mortales? Esta es una de las preguntas que he trabajado en estos años, en estas conjeturas. Yo llamo a mis textos en general conjeturas, para explicar que no son textos muy acabados, que tienen como un trabajo siempre progresivo. Y bueno, la conjetura no excluye el rigor, pero es verdad que las conjeturas funcionan ciertas certidumbres anticipadas que uno tiene que ir desplegando lentamente. Tiene a veces certezas que no puede explicitar del todo. En mis textos he ido repitiendo muchas veces el mismo argumento para poder ir desplazándolo, enriqueciéndolo. Entonces, ¿qué es lo común para las existencias, como dije antes, hablantes, sexuadas y mortales? A diferencia de teorías comunitarias, como ha dicho el compañero, que tratan de establecer lo que tenemos en común a través de identificaciones, a través de fundamentos comunes, a través de aquello que podemos compartir, yo traté de, inspirándome
en Lacan, pero tengo que siempre hacer la salvedad de que la palabra común no pertenece al vocabulario lacaniano, traté de inspirarme pensando en lo común a partir de lo que no hay en común, es decir, a partir de tres no hay. Hay tres no hay de los que habla Lacan, que son que no hay relación sexual, no hay metalenguaje, es decir, no hay forma de jerarquizar una lengua sobre otra, y no hay ningún universal que no se sostenga como límite de una excepción. Es decir, estos tres no hay son precisamente lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es responder cada uno de nosotros a un imposible. Lo que tenemos en común no son nuestras identificaciones, por supuesto hay identificaciones entre seres humanos, lo que tenemos en común no es nuestra, no son nuestros fundamentos, sino que tenemos en común que en cada uno de nosotros hay un imposible que nos trabaja y que tenemos que responder por él. Así que en cierta forma mi relación con los otros, o como diría Heidegger, mi ser con los otros, está siempre trabajado por esta imposibilidad. O sea que es un modo inverso, mientras hay toda una tradición que piensa lo común desde lo que se comparte, aquí lo común viene planteado como el encuentro que puedo tener con otro en función de el mismo imposible que nos afecta, que nos determina, que nos condiciona. Ese es uno de los modos de pensar la cuestión de lo común. Pero también es verdad que la palabra común ha tenido un enorme desarrollo en Hart y Negri, especialmente en los libros, no tanto en Imperio, pero sí en el libro de la Commonwealth. Y para Hart y Negri, muy rápidamente, el término común se volvió crucial. Ellos sí son dos comunistas que han intentado también fundar una nueva idea de lo común, no bajo la égida, como dije al principio, ese también es un propósito de ellos, no bajo la égida del marxismo-leninismo clásico, al menos, aunque las referencias a Marx, como también es en mi caso, están siempre presentes, y ellos han construido una teoría de lo común que es distinta de la que yo me apoyo, así que uno de los trabajos que he hecho es debatir con ellos en distintas circunstancias esta cuestión de lo común. Muy rápidamente, para tomar una cierta inteligibilidad de esto, lo común en Hart y Negri es que ellos piensan que estamos en un nuevo modo de acumulación de la riqueza, semejante al pasaje que analizó Marx cuando se produjo el modo de acumulación de la riqueza del campo a la industria. Ahora para Hart y Negri hay un nuevo tipo de producción que ellos llaman inmaterial, también la podríamos llamar virtual, también la podríamos llamar financiera, en donde ya el modo de producción de la riqueza no sigue los caminos ni los itinerarios de la modalidad industrial. Es verdad que verificamos en el mundo que los grandes millonarios ya no son industriales, sino productores de software, en fin, maquinitas que están articuladas a los procesos de comunicación, de conocimiento, en fin, desde móviles hasta ordenadores, internet, etc. Esa producción inmaterial para Hart y Negri fueron bastante, según mi gusto, optimistas. Es decir, ellos pensaron que ese mundo que ellos designan de archivos, códigos, internet, redes sociales, iba a haber un momento, ahí vuelven a recuperar un poco la vieja dialéctica marxista, se le iba a escapar a la propiedad privada de los medios de producción. Veían como una antinomia entre la extensión de ese común, a ellos les interesó mucho una expresión de Marx, el general internet, la inteligencia general, o la cooperación colectiva, como ustedes, si ustedes quieren traducirlo así. Entonces ellos veían que eso se iba a escapar. Son de origen espinociano los dos, y también tienen una relación muy intensa con Deleuze, y siempre estuvieron muy seducidos
por la idea de una potencia afirmativa que iba a lograr, ¿no?, expandirse y ganarle la mano al capitalismo. Es decir, iba a haber un momento en donde la propiedad privada ya no iba a poder controlar la gran expansión de estas redes. Hay cada tanto, efectivamente, algún tipo de tensión entre la propiedad privada y la extensión de las redes, pero también tenemos que saber que esa extensión de las redes ha provocado desempleados en todo el mundo, excluidos en todas partes, y que no necesariamente se nos revela en su potencial emancipatorio por ahora, porque además hace poco tuvimos una noticia de espionaje universal generalizado a través de Facebook, ¿no? Así que por ahora, esa potencialidad que Negri Hart le asignan a la extensión de las redes, no sabemos muy bien si no es un optimismo espinociano que se puso en curso en ellos, ¿no? Porque más bien lo que vuelven a encarnar es un dispositivo de control también, en cierta forma, y de consumo. De consumo hasta tal punto que en uno de mis textos de la izquierda lacaniana yo he dicho que el actual discurso capitalista, esa es una tesis de Lacan, ha producido una metamorfosis en la pobreza. La pobreza antes era una falta, es decir, siguiendo la vieja definición de Marx, la pobreza era la no satisfacción de las necesidades materiales. Ahora en las villas hay móviles, armas falsas, drogas sintéticas, en fin, reproducción de marcas. Es decir, la pobreza ahora está más bien del lado del exceso, no del lado de la falta. En todo caso, lo que no hay es articulaciones simbólicas para soportar la existencia. Es decir, es un estar a solas con la pulsión de muerte. Pero no es en absoluto ya la falta, el menos, lo que caracteriza a la pobreza, sino que está tomada, el capitalismo ha logrado introducir la lógica del consumo y de esta potencialidad que Negri y Hart le otorgan a la producción del inmaterial también en las zonas en donde reina la exclusión. Entonces, ahí hay un gran debate que realizo en los textos para mostrar que el común, con toda modestia y con todo respeto que yo trato de constituir, es más problemático, tiene no la tradición espinociana atrás ni la deleciana, sino que viene de la lógica de Lacan, y tiene ese punto de partida en estos tres agujeros del no hay. Lo común es lo que inventamos con respecto a lo que no hay, y lo que tenemos en común, las existencias hablantes, sexuales y mortales, es más bien la lengua. La lengua es el lugar donde toman forma estos tres no hay, la imposibilidad que a cada uno nos constituye. ¿Y por qué me interesa también determinar la lengua? Que es un término lacaniano, tendría que explicar también el neologismo que Lacan efectúa, pero bueno, para culminar esta primera pregunta, me interesa la lengua porque pienso que lo que nos tiene que interesar actualmente es qué cosa puede ser integrada o no por el círculo, por el circuito, por el movimiento circular del capital. Es decir, la pregunta, vamos a decir, más acuciante de nuestra contemporaneidad es: ¿existe algo en la condición humana, sexual, hablante y mortal, que no sea susceptible de ser integrada al discurso del capital? Y bueno, trato de demostrar, en esto sí, siguiendo la vieja consigna del maestro Gramsci, el optimismo de la razón, el pesimismo, el optimismo de la voluntad, el pesimismo de la razón, pienso que efectivamente hay que definir lo común como aquello que no puede ser absorbido por el circuito del capital. Y pienso que la lengua y las respuestas que cada sujeto inventa con respecto a estos tres no hay son los únicos soportes materiales que son imposibles de absorber en el movimiento circular de la mercancía. En cambio, pienso que la producción inmaterial de la que habla Negri Hart
sí es susceptible de ser incorporada a la lógica del capital. Incluso el propio rizoma de Deleuze, una expansión en red, sin centro, donde todos los puntos se conectan y todo se expande de manera universal, es una idea que el capitalismo ha incorporado para su modo de ser actual. Dicho de otra manera, considero que si hay que pensar algo que no sea susceptible de que acceda, de que se integre al orden del capital, no puede ser nunca algo producido. Y que el problema que tiene la tradición de Deleuziana, Neger y Haar es que piensan todo en términos de producción. Y lo que, digamos, enseña Lacan es que el sujeto no es algo producido, y la lengua tampoco. Y si queremos pensar que el crimen no es perfecto, pues claro, si el capitalismo puede integrar todo, el crimen es perfecto. ¿No? O sea, ya estamos en el final de la historia. Sería lo que sería, después de todo, la tesis del final de la historia no era ingenua, no decía que no iba a pasar más nada. La tesis, que es, digamos, le es arrancada a Hegel, es una tesis por la cual no se habla de que no vayan a ocurrir guerras, catástrofes, transformaciones epocales de todo tipo. Lo que explica Hegel ahí es que no va a haber nada que sea una negación tan eficaz simbólicamente como para que se constituya un cambio de mundo. Esto es lo que dijo Hegel con respecto al fin de la historia, ¿no? La banalidad, es decir, el fin de la historia es que no va a suceder nada. Por ejemplo, si el capitalismo fuera eterno, o si resulta que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, estamos en un episodio epocal propio del fin de la historia. Entonces, para pensar que no hay fin de la historia, hay que pensar que el crimen no es perfecto. Para pensar que el crimen no es perfecto, hay que intentar concebir un común que no sea susceptible de ingresar como objeto al mundo de la mercancía. Este es, como volviendo a la primera pregunta, la aproximación que he tratado de hacer con una teoría de psicoanálisis que me parece a mí siempre muy sólida, es la teoría de la singularidad del sujeto, ¿no? A diferencia de los psicoanalistas que dicen el psicoanálisis se ocupa solo del sujeto en su realidad singular y el tema colectivo es para los políticos, los sociólogos, digo, no, es que el psicoanálisis define mejor que otros discursos qué es lo que tenemos en común. También, y les pido perdón porque la respuesta sería tan larga frente a una pregunta sencilla, pero si no, no hay preguntas sencillas, ¿no? También es verdad que con este término común me salgo del problema de lo universal, que es otro problema muy interesante y muy apasionante, porque el universal está dominado siempre por un eurocentrismo. Es decir, el universal siempre, hasta el día de hoy, es siempre una concepción europea. Así que intenté un poco salir de las antinomias y querellas entre lo particular y lo universal, y yo me muevo más bien en el registro de lo singular y lo común. Y lo singular y lo común, más que en el registro de la totalidad marxista hegeliana de lo necesario, lo singular y común se mueve en el registro de la contingencia. Bueno, una pequeña. Bueno, Jorge, yo le quería hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo cree que interviene la afectividad, o en un lenguaje más psicoanalítico, las pulsiones en la política? Y la segunda pregunta se refiere a la cuestión de los proyectos latinoamericanos vigentes. Es decir, si teniendo en cuenta estos proyectos latinoamericanos, se puede separar Latinoamérica de postmodernidad. Perdón, teniendo en cuenta vigentes, si se puede seguir afirmando que estamos en un momento histórico nominado como postmodernidad. Bueno, son preguntas muy importantes. La primera es la relación entre afectividad y política. Hay varios politólogos que han introducido la cuestión de la afectividad en la política. Yo creo que la teoría psicoanalítica tiene un dispositivo más complejo para con respecto a este punto, que puede introducir toda la cuestión referida a las identificaciones, al goce, al fantasma,
para pensar cómo esto opera en la política. Por ejemplo, ya el propio Marx, el 18 Brumario, se interrogaba acerca de por qué las clases a veces no elegían lo que las beneficiaba, por qué los sectores sociales a veces iban en contra de ellos mismos, por qué se votaba, por ejemplo, en contra de los propios intereses. De hecho, por ejemplo, no sé, en España recientemente hubo unas elecciones y la mayoría de los trabajadores que han votado se suicidaron porque han votado un proyecto que los dejaba irremediablemente afuera. ¿Cómo pasa esto? En primer lugar, la teoría de Sibaini explica que no hay ningún tipo de orden simbólico que represente exhaustivamente al sujeto. En el sujeto siempre hay algo no representable. Un resto, diría Lacan, del que estuvimos hablando, un resto de no representables. Por lo tanto, esa lógica lacaniana es muy potente para explicar que no siempre el sujeto intenta ser representado. No solo no intenta ser representado, sino que incluso atenta por custodiar su fantasma contra sus propios intereses. Por ejemplo, la figura universal del taxista, voy a apelar aquí. En Madrid el señor taxista es del Real Madrid de derecha. Entonces lo que le va a venir con lo que le vota es catastrófico, porque ya no sube nadie al taxi. Y cuando yo les digo, pero usted se da cuenta de que usted promueve algo que ha ido directamente en contra de su trabajo, me doy cuenta de que hay un momento de vacilación subjetiva, que es que el sujeto lo que me viene a decir es que tampoco puede ser otro que lo que él es, y que no puede estar amarrado a esa identificación de tal modo, ¿no?, que ha votado con su propio fantasma. No ha votado, no hay un... La introducción de la... Es decir, se supone que el ciudadano es un sujeto racional que objetiva cuáles son sus intereses y de acuerdo a la objetivación de sus intereses va y vota. Hay una parte de esto, pero hay otra parte en donde se desplaza, y ahí está todo el tema que genéricamente se designa con el término afecto, pero que yo creo que habría que extender. Yo lo trato de extender más a cuestiones del fantasma, del modo de gozar, de las identificaciones, donde el sujeto a veces interviene en esta operación política en donde lo que él quiere salvaguardar es su propia identificación o su propia posición en el fantasma, y por lo tanto apoya un proceso que no le es en absoluto favorable. No le pasa solamente a los sectores populares, también sectores a veces que vienen ganando muchísimo dinero en un proyecto político están atravesados por un odio ideológico tan grande a ese proyecto que hacen lo posible para hacerlo caer. Es decir que hay una reformulación, mientras los sujetos, la política y la sociología siempre se refirieron a sujetos que sabían lo que hacían, y si no sabían lo que hacían es porque estaban ideológicamente engañados. Hay que problematizar esto. Es decir, hay que problematizar porque a veces el sujeto no es que esté engañado, pero prefiere elegir una parte de sí mismo que tiene que ver con sus identificaciones, aunque eso no dé buenos resultados para lo que va a ser después su vida práctica, ¿no? Bueno, después está la cuestión de la posmodernidad. La posmodernidad tuvo un aspecto filosóficamente interesante, porque evidentemente todos los términos que se articularon en relación al proyecto moderno, el capital los erosionó, es decir, la idea de progreso, la idea del uso público de la razón, la idea de la progresiva ilustración de las poblaciones, todos términos fundantes de la modernidad, ¿no? La idea de que la ciencia iba a volver más autónomos a los sujetos, la idea de que las sociedades iban a ir conquistando cada vez más autonomía individual, la idea de que la historia a través del saber iba a progresar, la idea de que las luces iban a ir iluminando progresivamente el despliegue del mundo, ¿no? Bueno,
eso en un momento se reveló en su impas, y debo decir que después de la Shoah, del Holocausto y después de la Segunda Guerra Mundial, la modernidad quedó en entredicho. Ni progreso, ni autonomía, todo lo que sucedió después del Holocausto fue cómo pudo ocurrir una cosa así. Y desde ese día no dejamos de plantearnos, porque en Argentina también pasó lo mismo, en fin, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿Qué es el ser humano para que ocurra esto? Así que la idea moderna de sujetos autónomos, racionales, democráticos, ilustrados, sobre todo, no, son bárbaros porque la cultura no ha llegado a este lugar, pero no, resulta que el Holocausto fue realizado en uno de los países de mayor desarrollo cultural. Así que toda la modernidad quedó en entredicho, y en ese entredicho surgió la palabra posmodernidad, que tenía el interés de, en vez de presentarse como un episodio histórico que venía después de la modernidad, era algo en el pliego moderno. Es decir, en la posmodernidad no puedo hablar sin micrófono. ¿No? Vale. Ya pasaba. ¿Quién se hace el fondo? ¿Tiene que poner realidad el tema de cómo reverbera acá adentro? Vamos a probar, porque estoy sintiendo que está hablando otro. Si hablo así, ustedes me escuchan. ¿Se escucha? ¿Pero antes me estaban escuchando o no? Sí. Sí. ¿Y ahora? ¿Se escucha de allá atrás sobre todo? Sí. Bueno, entonces, el término posmodernidad tiene el interés de que no viene después de la modernidad. Es un pliego interno de la modernidad. No lo supera, no se supera lo moderno. Se entendió por posmodernidad la manera en que ciertos elementos que iluminaban a lo moderno se eclipsaron. Eso tuvo una cara interesante, fue la cara filosófica, porque después de todo, la posmodernidad está muy referida a la operación que realiza Heidegger con la historia de la filosofía. Heidegger piensa que la filosofía ha desembocado en la técnica. Heidegger entiende que la técnica no es el instrumento técnico, sino un mundo donde vamos a estar todos evaluados, calculados, objetivados y estudiados según nuestra rentabilidad. Un mundo de rendimiento, un mundo, él llama eso con la palabra alemana Gestell, que quiere decir estructuras de emplazamiento. Estamos emplazados, emplazados a rendir cuentas sobre lo que valemos, sobre lo que somos. Por lo tanto, Heidegger pronostica que en el final de la filosofía, lo terrible del diagnóstico heideggeriano es que responsabiliza a la filosofía de esto. La filosofía desemboca en la técnica, y la técnica es una estructura de emplazamiento. Y el emplazamiento nos emplaza a todos a, sobre todo, volvernos visibles, calculables. Él habla, hay un texto magnífico de él en el 38, que es la época de la imagen en el mundo, donde muestra que todo va a ser mostrado y que, como vemos ahora, no se calla ya nadie en ningún lado, la televisión se cuenta todo, ya no hay nada que sea imposible de decir. El mundo del capitalismo, como el mundo de la técnica, es un rechazo de lo imposible. Por eso mismo yo trato de fundar lo común en lo imposible. No puede haber ningún común que se resista al capitalismo si no se respeta lo imposible. Porque la técnica y el capitalismo dicen imposible hoy, pero mañana es posible. Vamos a ver durante cuánto tiempo esto es imposible. Bueno, la cuestión es qué hay en el ser humano que es imposible desde siempre. Lo que nos interesa para pensar lo común es aquello que es imposible en Grecia, en Roma y en el capitalismo. Por eso hablar, morir y tener una relación con la sexualidad es algo constitutivo del ser humano. Puede ser que cada época histórica haga de estas tres cosas modulaciones distintas,
pero en cada época histórica el ser humano está interpelado por estas tres cosas, y en las tres cosas siempre hay algo imposible, ¿eh? Mientras que la técnica está preparada, ¿se me escucha atrás? Está preparada para rechazar lo imposible, ¿eh? Entonces, lo interesante de la posmodernidad, para volver a la pregunta del compañero, es que fue una invitación a pensar después de la filosofía, después del arte. Es decir, ya no te, es decir, ¿cómo pensamos si ya todo se ha vuelto técnica? Ese fue el aspecto interesante. Ahora, lentamente la posmodernidad terminó funcionando como una legitimación de la retirada de la política y de la emergencia del nuevo capitalismo, que hacía al capitalismo un mundo de expertos. Es decir, ya no hay ideología, ya no hay grandes relatos, así que ahora hablen los expertos. Vamos a confiarle a los expertos los hospitales, vamos a confiarle a los expertos las universidades, vamos a confiarle a los expertos los niños de primer curso. Los expertos hablan porque además ya desaparece lo común. Para mí, lo común se define como aquel lugar donde los expertos tienen que callar. Es decir, no hay expertos acerca de qué es lo que nos sucede con el habla, ni con la muerte, ni con la sexualidad. Lo que inventamos con esos tres no hay, no puede estar en manos de ningún experto. Por lo tanto, llamo común a aquello que el experto no puede determinar. Cuando aparece el experto, ya se ha recortado un determinado objeto que es susceptible de volverse un objeto técnico, emplazado. Entonces el niño tiene trastorno de atención, el otro tiene hiperquinesia, el otro, bueno, todos mecanismos clasificatorios que son a la vez mecanismos de control para que los expertos hablen. Todo se ha vuelto una cuestión de expertos porque además, como el neoliberalismo le exige a cada sujeto su máximo rendimiento, el sujeto tiene que leer manuales de autoayuda, personal trainer, monitor personal, coach, de no sé cosas, porque la vida misma y la subjetividad misma está entregada a los expertos, Entonces, he tratado de mostrar en los textos míos que, por suerte, Latinoamérica no estaba en condiciones de ingresar a esa posmodernidad, no del todo, aunque se ven señales evidentes, porque este es un fenómeno de extensión universal, Se ven señales evidentes, pero no del todo. Por ejemplo, la Unión Europea se constituyó de manera reactiva. ¿Cómo no volver a Auschwitz? ¿Cómo evitar los totalitarismos? ¿Y cómo configurarla como un mundo de expertos? De expertos financieros, expertos de la banca y expertos de los organismos internacionales. Con lo cual la Unión Europea no tuvo ningún espejo histórico donde mirarse, ningún legado emancipatorio, ningún panteón de héroes, no se miró en ningún proyecto político. Se constituyó a sí misma en un proyecto tecnocrático. Y generó la cultura correspondiente a eso, que fue la posmodernidad. Entonces, tomo en mi libro las dos caras de esto, el aspecto interesante, filosófico, y luego el aspecto de lógica cultural del capitalismo en el que se transformó la posmodernidad. Debo decir de paso que el psicoanálisis tiene el interés de no ser un tipo de disciplina afín al neoliberalismo. El neoliberalismo dispone de teorías más apropiadas para lo que es su proyecto de calificación del rendimiento y de la performance de los sujetos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, incluso los progresistas defienden en Europa educaciones públicas de excelencia, es decir, lugares donde se aparta a los niños más inteligentes. Eso porque si no se acomplejan con los lugares de las élites privados. Ahora, estos lugares de excelencia están fundados todos en una lógica de segregación, que es elegir según determinados protocolos de evaluación a los más inteligentes, ¿no? Como uno nunca estaría seguramente en ninguno de esos grupos, los ataca, como dice el hecho. Realmente, claro, sí. La cuestión es que evidentemente eso va generando
Y la política misma se vuelve una cuestión de expertos en la posmodernidad. El político terminó en Europa siendo una figura profesional de esa conjunción trinitaria del Estado, la democracia y el ciudadano. Y un administrador del consenso y de la alternancia, que siempre todos los demócratas dicen que es buenísima, entre un partido y otro. Es decir, retornará una política que no sea la de los expertos. Puede aparecer algo que no sea la de los expertos que todos los días dictaminan lo que el Fondo Monetario Internacional le exige en este momento a Europa y lo que le exige la Troika y lo que le exige el Banco Central. Volverá el pueblo, en el sentido de un sujeto no inventado por los expertos, ¿no? Para que eso sea posible, tiene que aparecer también como experiencia subjetiva aquello donde nadie sabe el lugar de uno. ¿Y cuál es el lugar de cada uno donde ningún otro puede saber el lugar de uno mismo? Algo que está muy relacionado al propio no saber de cada uno. ¿Qué hay en uno donde nadie tiene derecho a saber por mí? Donde nadie tiene derecho a ponerse en mi lugar y explicarme a mí lo que ocurre, ¿no? ¿En qué lugar puedo decir, vale, yo no sé nada de esto, pero usted no tiene ninguna condición para decir qué es lo que es esto? Porque en realidad para saber algo de esto tendríamos que descifrar este no saber. Bueno, esto vuelve a estar relacionado con el modo que le doy a lo común, al no hay, a la lengua en mis textos, ¿no? Y ya yendo de nuevo a la pregunta del compañero de Latinoamérica, muy rápidamente pienso que Latinoamérica podría ser la nueva ilustración, las nuevas luces, podría ser el lugar donde se lee de otra manera Europa. Pero para eso habría que hacer una operación sumamente inteligente, que no es rechazar Europa en nombre, y esto lo digo con todo el respeto, de lo nacional y lo popular, buscando una identidad, ¿no? Por eso lo hicimos en los 70 y la verdad que nos llegó muy lejos. Más interesante sería apropiarse de todo el saber que ya está instaurado con nuestros proyectos, ¿no? Es decir, tener la libertad de hablar de Lacan, de Hegel o de Heidegger o de Marx, que son evidentemente europeos, pero desde nuestro horizonte y realizando todas las rectificaciones y reinvenciones teóricas que podemos hacer. Lo que no podemos es decir, no vamos a leer a Hegel porque leemos a Jauretche. No, es todo el respeto, que Jauretche era amigo de mi papá, tuve el honor de conocerlo, pero no podemos comparar al inventor de la fenomenología del espíritu con Jauretche. Y esto lo estoy diciendo, por favor. Está firmado. Sí, sí, no importa. Como tengo todo, como, ya, como soy de los 70 y estuve en las cartas, yo no puedo decir. Entonces, más bien veo esa relectura de la ilustración en un proyecto en donde se pueda verdaderamente leer, traducir e inventar las tradiciones europeas en un nuevo sentido. Sí, un poco retomando la idea, la impronta hegeliano-marxista que señalabas al inicio, esta inquietud de pensar la época hoy, ya no a partir de esto que concebía la sociedad como una totalidad, ese era el ideal, digamos, sino, por ejemplo, como lo concibe Laclau, ya partiendo de un axioma, si vos querés, de que la sociedad no existe, que ahí ya marcaría un punto de una diferencia de uno. ¿Cómo pensar lo social entonces respecto de esto que podría compararse con un proyecto emancipatorio, una puesta en marcha de un proyecto emancipatorio y un proyecto revolucionario, si vos querés, desde este otro lugar? ¿Cómo pensar entonces también el vínculo social o el lazo social? O sea, porque todos sabemos que ya con la concepción hegeliano-marxista esto dio y mostró un modo de hacer lazo social. ¿Cómo poder pensar ahora, por ejemplo, se me ocurre, con el legado laclausiano, con esta idea de proyecto emancipatorio, un lazo social en las coordenadas de un discurso, que como es el discurso del capitalismo, que precisamente lo que pregona es la ruptura del lazo social? Eso se me había ocurrido por ahí. Sí, es una pregunta también sumamente compleja, pero entonces vamos, para encontrar la lógica interna de la pregunta, desglosarla
fragmentos, ¿no? En primer lugar, es verdad que hay por parte de Ernesto Laclau una crítica a la totalidad marxista-leninista, porque es una totalidad finalmente de inspiración hegeliana, donde va a haber una sociedad reconciliada consigo mismo y donde no va a haber ninguna opacidad. En los marxistas clásicos, el hombre nuevo es el hombre ya fruto de esa sociedad y no reina en él ni la pulsión de muerte, ni el síntoma, ni opacidad alguna. Bueno, por empezar, salir de la metafísica esa del marxismo-leninismo implica sustituirlo por un proyecto emancipatorio donde, Laclau no lo dice así, pero yo lo digo de esta manera, con todas las letras, en el proyecto emancipatorio habrá locos, suicidas, angustiados, neuróticos, psicóticos, porque un proyecto que quiera eliminar toda opacidad retorna necesariamente como una lógica del terror. Entonces a los homosexuales hubo que mandarlos a los campos de reeducación, a los locos. Es decir, durante todo el periodo estalinista, uno puede, en China pasó algo equivalente, ve que el lazo social que surge de esta idea de transparencia y de sociedad enteramente conceptualizada es que cada vez que aparece en el sujeto algo que no va, algo distinto, algo del orden del síntoma, se trata ideológicamente. Hay que mandar a los homosexuales a reeducarlos ideológicamente. Es decir, que ahí urge pensar en un proyecto emancipatorio que no se haga el distraído de cómo está hecho el sujeto, que asuma las malas noticias del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene malas noticias. No, es decir, por eso en el último libro digo, hay que acostumbrarse a pensar con piezas que no encajan. Cuando nos acostumbramos a pensar con piezas que encajan, el pensamiento muere. Hay que pensar en lo que no encaja. Hay que pensar en piezas que no encajan unas con las otras. Por ejemplo, psicoanálisis política, típica escena de piezas que no encajan. No encajan. Es decir, llevo ya 15 años y veo que no encaja. Pero no me desanima que no encaje. Porque el asunto es que no encaje de la buena manera. Que aunque no encaje, uno vea que surgen trayectos de pensamiento que pueden ser fecundos para pensar de nuevo cosas que por haberlas hecho encajar terminaron en el horror. Entonces es preferible lo que no encaja, pero no terminamos en el horror, ¿no? Entonces voy a la segunda parte de tu pregunta, que excede un poco la cuestión de la emancipación. La emancipación tiene que ser parcial, nunca total, y nunca lograda para siempre, y nunca realizada en ninguna historia que ya dé como lugar la sociedad emancipada. Es una emergencia contingente que a veces surge. Gracias a eso, la historia del ser humano no es más que la historia del Holocausto, porque la verdad, si no, la historia del ser humano es una historia terrible. Es una historia donde unos y otros se matan y se mandan a matar a nivel industrial. ¿Es esa la historia de la condición humana? Por supuesto, en gran parte sí. Pero como también a lo largo de la historia hubo ilusiones igualitarias, que son un saber siempre en reserva, tenemos que pensar, en función de que no hay crimen perfecto, de que la historia del ser humano no es solo lo que desemboca en el campo de concentración. Y si no es solo lo que desemboca en el campo de concentración, hay que prestar atención a qué pasó con esos momentos en donde hubo una irrupción de igualdad, donde hubo, a esos son los momentos que yo llamo soledad común, momentos donde los sujetos fueron iguales. Son instantes que no es verdad que son instantes de alienación al líder o que el sujeto queda aplastado en su singularidad. De hecho, yo personalmente debo decir que en todos los hechos colectivos importantes que participé hice la experiencia de la soledad común. Es decir, que lo que tenemos en común es justamente nuestra singularidad. Entonces, si la historia no es la historia del campo de concentración, habrá que pensar estos momentos igualitarios. El discurso capitalista, como muy bien Marx pronosticó en esa epifanía extraordinaria que tuvo en el Manifiesto Comunista, cuando dijo que todos los sólidos iban a desvanecer en el aire, se está cumpliendo. Vivimos en la época en que los sólidos se desvanecen. Allá ya nadie sabe cuánto tiempo va a vivir en su ciudad, cuánto es el trabajo que tiene, cuánto va a durar su pareja,
Es decir, hay una percepción, de hecho los sociólogos han hecho cierta fortuna con la idea de amor líquido, facultad líquida, facultad libre líquida. Bueno, rosario líquido. No. Es decir, han hecho fortuna con la idea, pero en realidad es una... un desplazamiento retórico de la fórmula de Marx de lo sólido se iba a desvanecer el aire. Por eso ahora la emancipación tiene que discutir no cómo todo se transforma, por eso ya lo realiza el capitalismo, hay que discutir qué queremos que no se desvanezca del aire. Hay un acento conservador revolucionario en el proyecto emancipatorio, es decir, si el capital tiene la propiedad de desarraigar todo, deslocalizar todo, y de llevar todo a la licuefacción general, porque como dice Marx en el manifiesto, ningún vínculo con la familia, ningún vínculo con la tierra, ningún vínculo con la región quedará en pie. Bueno, habrá que pensar que ese tren desbocado es el capitalismo, que la revolución no puede ser el tren desbocado, que en todo caso hay que reformularla y transformarla en una discusión de lo que no se desvanece en el aire. Pero ¿qué ejemplo das vos de momentos de soledad común, o el término de Rancière, momentos donde hay preeminencia de la parte de los sin parte, que se haya institucionalizado o se haya sostenido en el tiempo? Y eso. Bien, doy los ejemplos que vamos a dar todos, pero a mí hago la salvedad de que no me importa en este caso, solo en este caso, no me importa que no se haya sostenido en el tiempo. Yo digo, el 17 de octubre fue soledad común, revolución cubana fue soledad común, la revolución en Haití fue soledad común, la revolución francesa fue soledad común, la revolución rusa... No, pero todo eso terminó en horror. Intentemos de nuevo de que no termine el horror, pero no voy a ignorar que eso sucedió y menos dejar de pensar el saber en reserva que aún queda en esos acontecimientos igualitarios. Porque si no, entonces digo, bueno, la verdad que esos fueron episodios malsanos y la verdad es la que termina en Auschwitz. Entonces, o hay movimientos, es decir, el argumento, ese fue otro argumento postmoderno. Mirá que todo termina mal. Mirá que todo termina en lo peor. Y un poco el psicoanálisis los absorbió, ¿no? Cuidado que todo lleva a lo peor, cuidado que todo esto... entonces no hay más ninguna apuesta. Europa misma, por protegerse de lo peor, se va a encontrar dentro de muy poco con lo peor. Porque nació en la Unión Europea actual para protegerse de Alemania. Porque había comprendido que a Alemania no la gobernaba la racionalidad, precisamente. Y que lo que había hecho Alemania no era en absoluto algo desde la razón. Esa fue la crisis ya ilustrada final. Por eso Adorno y toda la escuela de Frankfurt propuso una revisión de la tradición ilustrada. ¿Y ahora qué creen? Que la Alemania esta sí es racional. Cuando yo escucho a los europeos decir, y bueno, pero a Alemania tampoco le conviene ahora llevar a Europa a la ruina, porque si no, no va a tener cómo exportar, yo les pregunto. Pero a ver, ¿y cuando Hitler le hizo la guerra a Estados Unidos, a Rusia, y mandó exterminar, que no lo necesitaba hacer para la guerra, lo hizo por el puro goce de realizarlo, ¿no? No cumplía una función estratégica en la guerra del exterminio. ¿Y ahora por qué se le otorga esta racionalidad? ¿Por qué se va a frenar, como esperan algunos? Yo creo que no se frena. De hecho, no se está frenando. Hay varios países que están entrando casi en su inviolabilidad histórica y Alemania la frena. Dice todos los días que hay que ajustar la tuerca un poco más, ¿no? Bueno, entonces ahí hay todo un tema sobre el discurso capitalista, habías dicho, y los lazos sociales, que efectivamente, como el discurso capitalista está fabricado para negar lo imposible y el lazo social es hijo de lo imposible, hay que ver cómo van a ser los lazos sociales en la medida en que el capitalismo siga avanzando. Ahí tiene la política un papel muy determinante, porque hay dos discursos hoy en día capaces de generar de nuevo vínculos, o la religión o la política. Como la religión
ya tiene una tradición de terminar siempre solidaria con los grupos de poder dominantes, habrá que ver. En ese sentido, vos ubicás esto, ¿no? De la política como, me parece, ¿no? La política como algo que puede detener la cadena sin fin del discurso capitalista. Pensaba, digamos, porque esto va a avanzar, hay una apuesta tuya por pensar Latinoamérica en esa lógica, tomando lo que dijiste, digamos, líderes populares, como también diría Laclau, que no son tecnócratas, como precisás vos, que podemos ubicar a Evo y a Lula, pero tomando la referencia nuestra, la de este país, podemos ubicar, se puede ubicar, digamos, determinadas políticas como acontecimientos, ¿sí? Ley de salud mental, igualdad de género, políticas que detienen ese marco segregativo, de exclusión, a esta cosa del discurso capitalista imparable, digamos, que hace acontecimiento, no sé si como soledad común, pero sí que marca una ruptura, un corte, una detención, una vuelta al lazo. Hacemos un pequeño y retomamos en... No, Rosario es increíble. No, porque da el pie para volver en la segunda parte. Bueno, listo. Entonces hacemos un pequeño corte de 10 minutos y volvemos con la pregunta. ¿Qué? No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Acá, acá. Dice que está grabando, pero no se ve la imagen. Ah, ahí está. Perfecto. Ahí bien. No se ve. Vamos. Ahí está. Vos hablabas de, digamos, con tu apuesta por Latinoamérica y ante esta pregunta de cómo detener el discurso capitalista y todo lo que queda reabsorbido en este circuito por la mercancía y el discurso, infinidad de cosas. Pensaba por un poco la experiencia latinoamericana, tomándolo a Evo, digamos, a Evo con un detalle, pero Evo es un ejemplo, un Estado plurinacional, un gobierno plurinacional. En todos estos contextos latinoamericanos ha habido acontecimientos como ley, digamos, algo que marca un antes y un después respecto de la generación de leyes, que ampliaron inclusión, socavaron la cuestión de la segregación en una cosa expansiva como venía. Entonces, de alguna manera preguntaba si esas, en torno a la diferencia que vos planteas entre lo político y la política como una salvación, digamos, como algo que puede tener, si esas cuestiones de la política lo tomás como aquello que puede detener lo que queda reabsorbido o lo que el discurso capitalista termina siempre reabsorbiendo. Es decir, tomás, por ejemplo, la ley de salud mental, la ley de igualdad de género, cuestiones que acá han ampliado derecho y han incluido, deteniendo toda esa cosa de segregativo. Bueno, a ver, ¿cómo lo digo, no? En general, los trabajos que yo he intentado en los últimos años, especialmente en esto que nos concierne ahora a nosotros en este encuentro, en la relación de subjetividad y política, los trabajos para una izquierda de la calidad, la soledad común y este nuevo que sale ahora, ¿más alto? Sí. Bueno, pongo. Volvemos al micrófono, así no. ¿El otro? No, porque el otro satura. No.
Ahí vamos, se escucha, no reverbera, no, no se escucha así. Se escucha bien. Sí. Bueno, hacía referencia, los trabajos que hasta ahora he hecho no tienen una traducción política inmediata. Por ejemplo, a mí muchos me han atacado por internet porque conocen mi adhesión al gobierno y entonces ya con eso me han tratado. Por ejemplo, hay una colega de Córdoba que me insulta, creo que una vez por semana, manda ya con los Facebook de Madrid, que, bueno. Pero a mí me gustaría dejar planteado que lo que el esfuerzo de hecho lo he empezado mucho tiempo antes de que todo esto aconteciera. Entonces no hay un pasaje directo entre lo que intento desarrollar y mi circunstancial adhesión a este proyecto. En mi circunstancial adhesión a este proyecto sí pienso como lo estás pensando, en tu pregunta. Yo veo el orden europeo, veo lo que está pasando. El otro día un funcionario desconocido, sin identificación, impidió que el avión presidencial de Evo en cuatro países fundamentales de la Unión Europea no pudiera bajar. Y no, es decir, los servicios de inteligencia americana sabían perfectamente que Snowden, que Evo no va a ir a buscar a Snowden y ponerlo dentro del avión. Lo que están era realizando una operación con respecto a países que encarnan determinados proyectos que le hacen obstáculo a lo que es la marcha corporativa del mundo en el periodo en donde se inicia un nuevo modo de acumulación. Por ejemplo, en España se habla de crisis. E incluso la gente en la calle dice la que nos está cayendo, como si fuera un fenómeno natural, como si hubiera un tsunami que vino. No hay una crisis, hay una crisis en la vida de la gente. Claro, te quedas sin trabajo, te quedas sin la escuela, el hospital que te atendía no funciona más, y eso se llama crisis. Pero crisis es nuevamente una situación que es anómala, pero que va a volver a ser revertida y puesta en su estado de normalidad. Para el capital, para las corporaciones, no hay crisis alguna. Están obteniendo beneficios más que nunca, han logrado una reforma laboral donde prácticamente es África, porque pueden echar a las personas con muchísima facilidad, han desmontado el estado de bienestar y han generado una situación que para ellos es precisamente la que estaban buscando para su política de inversiones, de exportaciones y de operaciones financieras. Han salvado a todos los bancos, han entrado miles de millones de euros para salvar a los bancos, es decir que no entraron ni para el gasto público, ni entraron para la sanidad. Es decir, en el neoliberalismo, sanidad, educación y medio ambiente van hacia el sector privado. Entonces, en esa perspectiva, sin idealizar ya los proyectos revolucionarios y entendiendo que la emancipación tiene marchas y contramarchas y tiene siempre un núcleo de opacidad y que no, sí, yo creo que lo acontecido en América Latina preparó una superficie de inscripción, al menos, distinta. Al menos se inscribieron algunas cosas que van a contrapelo de un mundo que se prepara, que es cada vez más segregativo, que cada vez más le confía a los expertos. Por ejemplo, la versión dominante de Europa es que estos países no son democráticos, porque utilizan una categoría de democracia, es un principio formal, abstracto, universal, aplicado a todos los casos. Es un lugar vacío, la democracia. La aplica y dice, no es demócrata. Entonces, ellos hablan desde el grado cero de la enunciación y son demócratas perfectos. El ejemplo malo es Vargas Llosa. Si todos los días se evalúa quién es democrático y quién no es democrático, que es el candidato que va a ser bombardeado, si se hace un golpe militar, es legítimo. Pues total, como no era demócrata, ¿no? Entonces, estas democracias están, hasta que no haya una invención política emergente, preparadas para generar un sistema en donde se crea que existe Estado, ciudadanos y democracia, y que encubre que, como lo formularía de un modo terrible Agamben, lo que está poniéndose en curso cada vez más
es la aparición de vidas que no valen nada. Lo que Agamben llama nuda vida, vida que pueden ser matadas, dice él, y que ni siquiera son sacrificables, porque no son ofrendadas a nadie. Uno podría decir que ese razonamiento de Agamben es extremo, pero si uno ve desde el robo de bebés que ya se ha detenido en España, que duró hasta el año, casi hasta los 90, hasta la cantidad de inmigrantes que mueren en todas las fronteras, hasta la cantidad de personas detenidas en todos los aeropuertos sin ningún tipo de estatuto legal determinado, ¿no? Son fenómenos que se podrían ajustar a lo que Agamben llama la nuda vida, que para mí es el otro reverso del sujeto neoliberal. Mientras el sujeto tiene que ser un emprendedor de sí mismo, ¿no? Aprovechar, como dicen los emprendedores, la crisis, volverse un empresario de sí mismo, es el nuevo, la versión foucaultiana del cuidado de sí, es el empresario de sí mismo, su desecho es precisamente la nuda vida. En este aspecto y en este horizonte, claro, visto desde allí, Latinoamérica ha encarnado un intento civilizatorio. Yo estuve en la Villa 21, por ejemplo, porque fui a visitar un enclave de la Secretaría de Cultura ahí en la Villa. Y le comentaba, la directora de la Villa, la directora de la Secretaría de Cultura es de la Villa. La Villa tiene en su composición más del 90% de paraguayos. Un enclave así en Europa estaría todos los días incendiado por los grupos de ultraderecha. Como pasó, por ejemplo, en Francia, donde Sarkozy se vio obligado a organizar la deportación de los gitanos a raíz de todos los atentados que sucedían y a raíz de que hay una metamorfosis política en Europa, porque los grupos de ultraderecha cada vez son más potentes y entonces los liberales adoptan las medidas y las posiciones de los grupos de derecha para triunfar electoralmente. No olvidemos la definición de Gramsci que dice que un fascista es un liberal asustado, ¿no? Así que bueno, sí, yo pienso que sin idealizar, sin pensar que se logró algo irreversible, va a quedar un testimonio, un documento muy importante para la historia por lo acontecido en América Latina, donde hubo, bueno, veamos lo que pasó con el matrimonio, que no tuvo además el gusto de ponerse matrimonio igualitario como se puso aquí, pero en Francia fue un cataclismo. Todavía no puede salir Hollande a la calle, que lo siguen silbando en todas partes por haber sancionado esa ley. Entonces, la Europa ilustrada democrática, que mira como procesos no democráticos a los procesos que se están dando aquí, salvo excepciones, está ignorando un nuevo modo de concebir la política y la transformación que sería muy interesante que mirasen, porque finalmente es un modo que no es a través de muertes, no tiene el carácter sacrificial que tuvieron los procesos revolucionarios de los 70, están intervenidos por un cierto no saber, no es que no se sabe hacia dónde va a ir la historia, ni está asignado que se va a llegar a un punto definitivo. Bueno, en ese sentido sí, estoy pensando que es una superficie de inscripción de prácticas. Sobre todo es verdadero cuando descubrimos que más allá del gobierno y más allá de las figuras de los presidentes, quedan inscritas en la realidad cosas que trascienden a los gobiernos. Eso para mí da cuenta cuando hubo un proceso de transformación, cuando quedan cosas que los otros van a tener que desmontar, que van a tener que volver a anular, que van a tener que intentar hacer como si no hubieran ocurrido. Ahora, cuando vos hablas de subjetividad, ¿puede ser esas inscripciones en los sujetos de un discurso dominante? O sea, perdón. Sí, la subjetividad, ¿cómo la entendés? ¿Cómo lo ubicás con respecto al sujeto, subjetividad? ¿Cómo definís la subjetividad? Está bien, es una buena distinción, exigiría
Yo participo más bien de la idea de Lacan de sujeto, no de subjetividad. Es decir, me interesa el sujeto. La subjetividad está construida por todos los sistemas de dominación. El sujeto es esa parte que en esa construcción de la subjetividad no queda capturada por los procesos de construcción subjetiva. Está la polémica entre los foucaultianos y los lacanianos, ¿no? Es decir, en la visión foucaultiana, la subjetividad está siempre construida por los dispositivos del poder. Es el problema al que se vio obligado Foucault a decir, bueno, pero si están construidos por los dispositivos del poder, ¿cómo la subjetividad logra generar un proceso de transformación? ¿Cómo se vuelve autónoma? ¿Cómo se vuelve capaz de cambiar las cosas, ¿no? Entonces sí, ahí necesitamos un seminario para precisamente establecer la diferencia entre lo que llamamos subjetividad, que es el negocio actual. Todo pasa por la subjetividad. Hoy en día, uno de los últimos lugares de colonización del capitalismo fue la subjetividad. Todo, si hay algo igual en todas partes del mundo, son las marcas de los móviles. Uno puede estar en Rosario o en Estambul, pero va a ver las mismas marcas de los móviles y de los celulares, en los escaparates y las videras. Y luego prender un programa donde unos hablen de otros, enfáticamente, por supuesto, y de la subjetividad, de lo que hacen los sujetos estos con sus vidas. Entonces, claro, el sujeto es otra cosa. El sujeto tiene que ser siempre aquello que surge de lo que él ha realizado con lo que han hecho con él. Es decir, hay sujeto cuando lo que han hecho con nosotros no es suficiente para explicarnos. Falta lo que hacemos nosotros con lo que han hecho con nosotros. Sí, quería preguntarte cuál es tu opinión acerca de lo que propone Millet en estos tiempos como la feminización del mundo contemporáneo. Si estás de acuerdo, bueno, ¿cómo lo entendés? Tengo un relativo acuerdo en el sentido de, bueno, Lacan en el año 38 habló de la declinación, como sabes muy bien, de la figura paterna, es decir, las funciones paternas, el aura de las autoridades, todo eso el capitalismo lo ha hecho declinar, ¿no? Un abogado tenía una autoridad indiscutible, un médico la tenía, es decir, toda la declinación del nombre del padre en su proyección institucional ha quedado profundamente socavado, ¿no? Luego, también es verdad que los hombres le disputan a las mujeres ser objetos de deseo y son también se depilan, van al gimnasio, desarrollan partes del cuerpo. Es decir, que ahora ya no es lo femenino el lugar, ¿no?, que se inscribe como causa del deseo, sino que hay también del lado, ¿no?, y luego hay una desafección con respecto a aventuras heroicas, que eran todos los signos de la virilidad, los hombres de excepción, los grandes hombres de la historia, los que en un momento determinado asumieron el riesgo, incluso a riesgo de perder su propia vida, un gran proyecto. Bueno, esto es lo que él describe como una feminización del mundo. Lo que pasa es que a veces él después lo extiende a calificar a la época como no toda. Creo que está, dice que está grabando, pero no se ve la imagen. Ahí está. Perfecto. Ahí bien. No se ve. Ahí está. Tú hablabas de, digamos, tu apuesta por Latinoamérica y ante esta pregunta de cómo detener el discurso capitalista y todo lo que queda reabsorbido este circuito por la mercancía y el discurso, infinidad de cosas, pensaba por un poco la experiencia latinoamericana, tomándolo a Evo, digamos, a Evo es un detalle, pero Evo es un ejemplo, un Estado plurinacional, un gobierno plurinacional. En todos estos contextos latinoamericanos ha habido acontecimientos como ley, como algo que marca un antes y un después respecto de la generación de leyes,
que ampliaron inclusión, socavaron la cuestión de la segregación en una cosa expansiva como venía. Entonces, de alguna manera preguntaba si esas, en torno a la diferencia que vos planteas entre lo político y la política como una salvación o como algo que puede tener, si esas cuestiones de la política lo tomás como aquello que puede detener lo que queda reabsorbido o lo que el discurso capitalista termina siempre reabsorbiendo. Es decir, tomás, por ejemplo, la ley de salud mental, la ley de igualdad de género, cuestiones que acá han ampliado derecho y han incluido, deteniendo toda esa cosa de segregativa. Bueno, a ver, ¿cómo lo digo, no? En general, los trabajos que yo he intentado en los últimos años, especialmente en esto que nos concierne ahora a nosotros en este encuentro, en la relación de subjetividad y política, los trabajos para una izquierda lacaniana, Soledad Común y este nuevo que sale ahora, ¿más alto? Sí. Bueno, ¿cómo? Volvemos al micrófono, así no. ¿El otro? No, porque el otro satura. Ahí vamos, se escucha, no reverbera, no, no se escucha así. Se escucha bien. Sí. Bueno, hacía referencia, los trabajos que hasta ahora he hecho no tienen una traducción política inmediata. Por ejemplo, a mí muchos me han atacado por internet porque conocen mi adhesión al gobierno y entonces ya con eso me han tratado. Por ejemplo, hay una colega de Córdoba que me insulta, creo que una vez por semana, manda ya con los Facebook de Madrid, bueno. Pero a mí me gustaría dejar planteado que lo que el esfuerzo de hecho lo he empezado mucho tiempo antes de que todo esto aconteciera. Entonces no hay un pasaje directo entre lo que intento desarrollar y mi circunstancial adhesión a este proyecto. En mi circunstancial adhesión a este proyecto sí pienso como lo estás pensando, en tu pregunta. Yo veo el orden europeo, veo lo que está pasando. El otro día un funcionario desconocido, sin identificación, impidió que el avión presidencial de Evo, en cuatro países fundamentales de la Unión Europea, no pudiera bajar. Y no, es decir, los servicios de inteligencia americana sabían perfectamente que Snowden, que Evo no va a ir a buscar a Snowden y ponerlo dentro del avión. Lo que están era realizando una operación con respecto a países que encarnan determinados proyectos que le hacen obstáculo a lo que es la marcha corporativa del mundo en el periodo en donde se inicia un nuevo modo de acumulación. Por ejemplo, en España se habla de crisis. E incluso la gente en la calle dice la que nos está cayendo, como si fuera un fenómeno natural, como si hubiera un tsunami que vino. No hay una crisis, hay una crisis en la vida de la gente. Claro, te quedas sin trabajo, te quedas sin la escuela, el hospital que te atendía no funciona más, y eso se llama crisis. Pero crisis es nuevamente una situación que es anómala, pero que va a volver a ser revertida y puesta en su estado de normalidad. Para el capital, para las corporaciones, no hay crisis alguna. Están obteniendo beneficios más que nunca, han logrado una reforma laboral donde prácticamente es África, porque pueden echar a las personas con muchísima facilidad, han desmontado el estado de bienestar y han generado una situación que para ellos es precisamente la que estaban buscando para su política de inversiones, de exportaciones y de operaciones financieras. Han salvado a todos los bancos, han entrado miles de millones de euros para salvar a los bancos, es decir que no entraron ni para el gasto público, ni entraron para la sanidad. Es decir, en el neoliberalismo, sanidad, educación y medio ambiente van hacia el sector privado. Entonces, en esa perspectiva, sin idealizar ya los proyectos revolucionarios y entendiendo
que la emancipación tiene marchas y contramarchas y tiene siempre un núcleo de opacidad y que no. Sí, yo creo que lo acontecido en América Latina preparó una superficie de inscripción, al menos, distinta. Al menos se inscribieron algunas cosas que van a contrapelo de un mundo que se prepara, que es cada vez más segregativo, que cada vez más le confía a los expertos. Por ejemplo, la versión dominante de Europa es que estos países no son democráticos, porque utilizan una categoría de democracia, es un principio formal, abstracto, universal, aplicado a todos los casos. Es un lugar vacío, la democracia. La aplica y dice, no, no es demócrata. Entonces, ellos hablan desde el grado cero de la enunciación y son demócratas perfectos. El ejemplo malo es Vargas Llosa. Si todos los días se evalúa quién es democrático y quién no es democrático, que es el candidato que va a ser bombardeado si se hace un golpe militar, es legítimo. Pues total, como no era demócrata, ¿no? Entonces, estas democracias están, hasta que no haya una invención política emergente, preparadas para generar un sistema en donde se crea que existe Estado, ciudadanos y democracia, y que encubre que, como lo formularía de un modo terrible Agamben, lo que está poniéndose en curso cada vez más es la aparición de vidas que no valen nada. Lo que Agamben llama nuda vida, vida que pueden ser matadas, dice él, y que ni siquiera son sacrificables, porque no son ofrendadas a nadie. Uno podría decir que ese razonamiento de Agamben es extremo, pero si uno ve desde el robo de bebés que ya se ha detenido en España, que duró hasta el año, casi hasta los 90, hasta la cantidad de inmigrantes que mueren en todas las fronteras, hasta la cantidad de personas detenidas en todos los aeropuertos sin ningún tipo de estatuto legal determinado, ¿no? Son fenómenos que se podrían ajustar a lo que Agamben llama la nuda vida, que para mí es el otro reverso del sujeto neoliberal. Mientras el sujeto tiene que ser un emprendedor de sí mismo, ¿no? Aprovechar, como dicen los emprendedores, la crisis, volverse un empresario de sí mismo, es el nuevo, la versión foucaultiana del cuidado de sí, es el empresario de sí mismo. Su desecho es precisamente la nuda vida. En este aspecto y en este horizonte, claro, visto desde allí, Latinoamérica ha encarnado un intento civilizatorio. Yo estuve en la Villa 21, por ejemplo, porque fui a visitar un enclave de la Secretaría de Cultura ahí en la Villa. Y le comentaba, la directora de la Villa, la directora de la Secretaría de Cultura es de la Villa. La Villa tiene en su composición más del 90% de paraguayos. Un enclave así en Europa estaría todos los días incendiado por los grupos de ultraderecha, como pasó, por ejemplo, en Francia, donde Sarkozy se vio obligado a organizar la deportación de los gitanos a raíz de todos los atentados que sucedían y a raíz de que hay una metamorfosis política en Europa, porque los grupos de ultraderecha cada vez son más potentes y entonces los liberales adoptan las medidas y las posiciones de los grupos de derecha para triunfar electoralmente. No olvidemos la definición de Gramsci, que dice que un fascista es un liberal asustado, ¿no? Así que bueno, sí, yo pienso que sin idealizar, sin pensar que se logró algo irreversible, va a quedar un testimonio, un documento muy importante para la historia por lo acontecido en América Latina, donde, bueno, veamos lo que pasó con el matrimonio, que no tuvo además el gusto de ponerse matrimonio igualitario como se puso aquí, pero en Francia fue un cataclismo. Todavía no puede salir Hollande a la calle, que lo siguen silbando en todas partes por haber sancionado esa ley. Entonces, la Europa ilustrada democrática, que mira como procesos no democráticos a los procesos que se están dando aquí, salvo excepciones, está ignorando un nuevo modo de concebir la política y la transformación que sería muy interesante que mirasen, porque finalmente es un modo que no es a través de muertes,
no tiene el carácter sacrificial que tuvieron los procesos revolucionarios de los 70, están intervenidos por un cierto no saber, no es que se sabe hacia dónde va a ir la historia, ni está asignado que se va a llegar a un punto definitivo. Bueno, en ese sentido sí, estoy pensando que es una superficie de inscripción de prácticas. Sobre todo es verdadero cuando descubrimos que más allá del gobierno y más allá de las figuras de los presidentes, quedan inscritas en la realidad cosas que trascienden a los gobiernos. Eso para mí da cuenta cuando hubo un proceso de transformación, cuando quedan cosas que los otros van a tener que desmontar, que van a tener que volver a anular, que van a tener que intentar hacer como si no hubieran ocurrido. Ahora, cuando vos hablas de subjetividad, ¿puede ser esas inscripciones en los sujetos de un discurso dominante? O sea, perdón. Sí, la subjetividad, ¿cómo la entendés? Cuando a ver, ¿qué? ¿Cómo lo ubicás con respecto al sujeto, subjetividad? ¿Cómo definís la subjetividad? Está bien, es una buena distinción, exigiría. Yo participo más bien de la idea de Lacan de sujeto, no de subjetividad. Es decir, me interesa el sujeto. La subjetividad está construida por todos los sistemas de dominación. El sujeto es esa parte que en esa construcción de la subjetividad no queda capturada por los procesos de construcción subjetiva. Está la polémica entre los foucaultianos y los lacanianos, ¿no? Es decir, en la visión foucaultiana, la subjetividad está siempre construida por los dispositivos del poder. Es el problema al que se vio obligado Foucault a decir, bueno, pero si están construidos por los dispositivos del poder, ¿cómo la subjetividad logra generar un proceso de transformación? ¿Cómo se vuelve autónoma? ¿Cómo se vuelve capaz de cambiar las cosas, ¿no? Entonces sí, ahí necesitamos un seminario para precisamente establecer la diferencia entre lo que llamamos subjetividad, que es el negocio actual. Todo pasa por la subjetividad. Hoy en día, uno de los últimos lugares de colonización del capitalismo fue la subjetividad. Todo, si hay algo igual en todas partes del mundo, son las marcas de los móviles. Uno puede estar en Rosario o en Estambul, pero va a ver las mismas marcas de los móviles y de los celulares, en los escaparates y las videras. Y luego prender un programa donde unos hablen de otros, enfáticamente, por supuesto, y de la subjetividad, de lo que hacen los sujetos estos con sus vidas. Entonces, claro, el sujeto es otra cosa. El sujeto tiene que ser siempre aquello que surge de lo que él ha realizado con lo que han hecho con él. Es decir, hay sujeto cuando lo que han hecho con nosotros no es suficiente para explicarnos. Falta lo que hacemos nosotros con lo que han hecho con nosotros. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que propone Millet en estos tiempos como la feminización del mundo contemporáneo? Si estás de acuerdo, bueno, ¿cómo lo entendés? Tengo un relativo acuerdo en el sentido de, bueno, Lacan en el año 38 habló de la declinación, como sabes muy bien, de la figura paterna, es decir, las funciones paternas. El aura de las autoridades, todo eso el capitalismo lo ha hecho declinar, ¿no? Un abogado tenía una autoridad indiscutible, un médico la tenía, es decir, toda la declinación del nombre del padre en su proyección institucional ha quedado profundamente socavado. Luego, también es verdad que los hombres le disputan a las mujeres ser objetos de deseo. Y son también se depilan, van al gimnasio, desarrollan partes del cuerpo. Es decir, que ahora ya no es lo femenino el lugar, ¿no?, que se inscribe como causa del deseo, sino que hay también del lado, ¿no?
Y luego hay una desafección con respecto a aventuras heroicas, que eran todos los signos de la virilidad, los hombres de excepción, los grandes hombres de la historia, los que en un momento determinado asumieron el riesgo, incluso a riesgo de perder su propia vida, un gran proyecto. Bueno, esto es lo que él describe como una feminización del mundo. Lo que pasa es que a veces él después lo extiende a calificar a la época como no toda, que es una expresión que emplea Lacan para designar la lógica femenina. Yo no creo que el capitalismo sea no todo. Yo creo que el capitalismo es un estado de excepción. Es decir, no es un orden, es un orden que no es una totalidad completa, pero es un orden que se funda todo el tiempo en un nuevo estado de excepción. Lo que pasa es que clásicamente el estado de excepción surgía de los golpes militares, como lo explica muy bien Carl Schmitt, que es el teórico del estado de excepción. Ahora rige un estado de excepción sin golpe militar, pero los sujetos se ven afectados por medidas que no se sabe dónde han sido tomadas y de las cuales ellos son nada más que sujetos que reciben pasivamente esas medidas. Eso muestra claramente de que se trata de un estado de excepción. Lo que pasa es que tiene el semblante democrático. Me estoy refiriendo a Europa, ¿no? De cuando un sujeto recibe una determinación que se ha hecho. Bueno, el propio presidente de España habla del estado de excepción porque dice que no cumple con el programa que había prometido en la campaña, sino con el deber. ¿Con qué deber? ¿Quién lo dictó el deber? ¿Dónde está escrito el deber con el que cumple? Él había dicho que iba a revertir el paro, que iba a mejorar todo esto, los jubilados, la salud, y se terminó privatizando todo, expulsando a todo el mundo, pero lo dice como que lo hace en nombre del deber. Y luego hay una estratagema más perversa, que es, ustedes estuvieron en una fiesta, dilapidaron el dinero y ahora tienen que pagar. ¿Qué creían? ¿Que el futuro era gratis, que todo esto? No, esto fue una locura. En realidad todo esto de las universidades, los colegios, los hospitales, fue una auténtica locura. Esto ahora hay que racionalizarlo. Y para racionalizarlo hay que volver atractivo para el capital privado al país. Y claro, como es una época en donde solo se genera trabajo a través de inclusión del Estado, de subsidios, porque no es la época industrial, es verdad que cuando sacan punta el lápiz, ven que sobra gente en todas partes, porque el trabajo no se va a generar. Es mentira que van a venir fábricas, inversores, no. El nuevo modelo de producción, de acumulación de la riqueza, no genera más trabajo. Lo que sí genera es la percepción inmediata de que hay un gasto inútil, un gasto innecesario, y por eso se producen después los fenómenos que hay que estudiar de servidumbre voluntaria, porque ¿por qué la gente alentó eso mismo que la iba a dejar afuera? Entonces yo no coincido parcialmente con la fórmula que has evocado sobre la feminización del mundo, pero en cuanto, en Soledad Moon lo polemizo y en mi nuevo texto también, en cuanto se le quiere adscribir la categoría de no todo, yo al revés, reservo el no todo para pensar la igualdad, que es un desarrollo teórico que he intentado hacer. Vamos ahí después. En un momento dijo esto de debíamos poner en discusión lo que no se desvanece en el aire. ¿Me puede explicar un poquito qué serían aquellas, qué es lo que no se desvanece en el aire y cómo ponerlo en discusión? Bueno, simplemente es un modo de subvertir la lógica que estuvo presente en el marxismo-leninismo y, por ejemplo, Trotsky, cuando todavía estaba dentro de la Revolución Rusa, tiene en uno de sus escritos la idea de que va a haber un gran laboratorio en la Revolución para ver cómo está hecho el ser humano y transformarlo de raíz en todo, ¿no? Es decir, todo el espíritu revolucionario, así fue la Revolución Francesa, y así fue posteriormente la Revolución Rusa, se inspiraba en la idea de producir una transformación de raíz
que afectara la totalidad. Esa fue la diferencia casi lo que ustedes saben de Revolución y Reforma. Ahora, hemos visto que realmente la maquinaria que es capaz de ir por delante y llevarse por delante todo es el propio capitalismo. Entonces ya no se puede tener esa confianza que se tuvo en el proceso revolucionario de cambiar todo de raíz, porque lo que vamos viendo es que más bien lo que sería interesante es discutir lo que se podría mantener, es decir, lo que se podría conservar. Y ese es un elemento nuevo de la lógica emancipatoria. Es decir, supongamos, cuando yo era joven, les voy a dar un ejemplo que tal vez puede ser ilustrativo. Cuando yo era joven venía a Rosario y yo iba al centro. La vida que yo hacía en Rosario, tal vez algunos aquí la recuerdan, era en el centro. Yo la primera vez que conocí una ciudad que carecía de vida nocturna en el centro fue a raíz de que en la dictadura yo no podía volver a Argentina, entonces me encontré con mis padres en Miami. Y ahí descubrí una ciudad que el downtown a la noche no había nadie, y que además era peligroso, y que en cambio tenía en las... Odio Miami, con perdón de los que... Pero bueno, y esa vez no entiendo cómo le gusta. Tenía grandes avenidas con restaurantes así frente al mar, ¿no? Pero el centro ya era como superfluo a la vida de la ciudad, ¿no? Entonces, aquí está la discusión de lo que se conserva o no. ¿Qué se hace? Por ejemplo, uno va a la capital. A Corrientes no me quiere acompañar nadie. Dicen que es el lejano oeste, que ya no puede. Es una de las avenidas, una referencia literaria del tango. Tan fácil se entrega. La Valle no la quiere pisar nadie. Bueno, entonces quiero decir que esto nos puede dar una medida de qué puede ser una discusión sobre lo que se quiere conservar. Yo diría, a mí me interesaba la ciudad que conectaba lugares, no una ciudad concentracionaria. A mí cuando me quieren llevar a Puerto Madero, digo, pues eso ya sé, todo el mundo tiene algún parque temático de estos, ¿no? Donde la gente va y bueno, y se pone contenta hasta que descubre que es, hay una lógica de segregación atrás en marcha. Es decir, cuando yo era joven, por ejemplo, vivía en el centro de Buenos Aires y me iba a divertir a los barrios. Iba a Avellaneda, estuve en Avellaneda en la universidad, y sé que ningún porteño se dirige a Avellaneda a divertirse. Porque se han desconectado los lugares. Y los lugares se han desconectado ¿por qué? Por las estructuras de desplazamiento. Entonces ahora la Valle no lo quiere pisar nadie. Y si uno es un porteño viejo que vuelve, le quieren mostrar lugares que a mí... Para mí, para ver los lugares que ya conozco en otros lugares del mundo, encima mejores, yo quiero volver a la Valle, a Corrientes. Pero... Y no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de soberanía. Es decir, no es un problema de nostalgia, ¿eh? Es un problema de decir por qué se le arrebató esto, ¿no?, a estas experiencias. Por ejemplo, Café La Paz tiene ahora, no sé, una especie de kiosco gigante en la puerta. Ese fue uno de los lugares donde sucedieron cosas importantísimas. Bueno, hablemos de todos los lugares que divertían al pueblo, que fueron minuciosamente destruidos. La Costanera Azul, La Salada, las piletas de Núñez, el Ancla, todos los lugares donde la gente se divertía, qué casualidad, fueron todos arrasados. Y sé que existe un lugar que se llama Pilar, que yo no conoceré nunca, que es un lugar de country y de... No me parece mal, por ahí resulta que es lo que... Pero quiero decir que esto puede ilustrar una idea de si uno pudiera discutir qué conservar. Una pregunta, porque, o sea, con la idea de establecer ciertos imperativos, digamos, de qué cosas conservar, es como que es bastante contradictorio con... históricamente con la izquierda, digamos, en un montón de aspectos, es como
se me hace difícil tratar de qué manera como demostrar o tratar de convencer sobre qué cosas hay que conservar realmente, digamos, ¿se entiende la idea? Sí, dificilísimo. Totalmente. Porque a la izquierda crecimos en otra. Pero ahora querríamos decir, bueno, una escuela es una cosa importante. Un lugar público donde uno enseña y el otro escucha, el que enseña es clave. Y que además eso sea público. El uso público de la razón, que es una expresión de Kant, es clave. Si no se conserva eso, es elite, expertos, ¿no? Es decir, claro, porque, o sea, como se observa del capitalismo, el sistema capitalista es que atenta constantemente contra la ideología y contra la cultura. Entonces, ¿de qué manera desde la izquierda proponer como que eso sean cosas que se respeten a rajatabla, digamos? Eso es lo que me parece difícil interpretar, digamos. Muy difícil porque la falta de respeto ya está en marcha. Y ya hay una estructura que se caracteriza por no respetar nada. Entonces, reintroducir el respeto puede sonar como algo nostálgico, conservador y reaccionario, así que eso es un tema delicadísimo. Pero es la verdadera, me parece que es el aspecto más provocador y más interesante, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que...? Y lo vemos en los ejemplos citados antes por el compañero. Esas experiencias latinoamericanas están buscando conservar muchas cosas. No quieren entregar fácilmente toda la supuesta globalización que deslocaliza y desintegra todo. Bueno, usted habla de respeto, yo iba a preguntar por la ética, porque el psicoanálisis tiene una ética en particular. Entonces, ¿cómo poder pensar la ética en este caso? Pensando también que la política tiene determinados movimientos políticos. No tienen una ética que es la de singularidad. No. No, ahí hay una pieza que no encaja importantísima. El psicoanálisis tiene una ética de la singularidad. Cuando Lacan la formuló, que la formuló una sola vez, después no reescribió lo que él dijo que iba a reescribir, que era el seminario de la ética. Una de las matrices para pensar la ética es el momento de Antígona. Y es un momento curioso de Lacan, porque muestra a un sujeto que actúa por una exigencia incondicionada, porque Antígona le aclara a su hermana Ismena, no te metas en esto porque voy a morir. Y sin embargo Lacan dice que no es una mártir cristiana. Sabe que va a morir, no va a dar ningún paso atrás para enterrar a su hermano, y sin embargo, Lacan no habla de masoquismo en Antígona, habla de alguien que no retrocede frente a su deseo, y por lo tanto formula de un modo distinto al de Kant, pero la presencia de un incondicional. La actuación de ella es absolutamente incondicional, es una versión épica, heroica del deseo. La política no está en ese mismo registro, pero sin embargo habría una frontera que podría ser de borde a esta cuestión. ¿Qué es lo que tiene de interesante el psicoanálisis si queremos pensar en una lógica emancipatoria según su ética, el psicoanálisis? Que el psicoanálisis, a diferencia de otras teorías, por más determinado que esté uno, ahí está el problema de la subjetividad de nuevo, por más que uno esté determinado por su físico, por sus neuronas, por su legado familiar, por su complejo Edipo, eso no puede borrar nunca la brecha por la cual el sujeto realiza una elección. Jamás la determinación puede servir de excusa de no tomar la decisión que tengo que tomar en la vida. No, uno no puede decir, y bueno, es que lo que pasa es que yo estaba hecho de una manera que no. Siempre se trata de ver qué es lo que hacemos nosotros con aquello que hicieron con nosotros, como dije antes. Entonces, eso es finalmente la ética que Lacan propuso, que no haya jamás
y que Sartre también tomó bajo otra forma cuando habló de la mala fe. Es una ética donde uno no puede argumentar que porque estuvo determinado no pudo decidir. Si uno porque estuvo determinado no pudo decidir, es esa su decisión, no decidir. Eso es imposible no decidir, pues no decidir es una decisión. Bueno, esto me parece que se podría trasladar a veces a la política. Por ejemplo, no creo que se trate siempre de ganar. No creo que se trate de ganar por todos los medios, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista hay ciertas cosas en donde si el precio que voy a pagar es no ganar, se paga. Porque hay ciertas cosas de las que no se puede retroceder. Vos antes hablaste del deseo decidido en relación a Antígona. Cuando se habla de un colectivo, no de un sujeto, de un colectivo, ¿se puede aplicar deseo decidido a un colectivo? Porque, digamos, el colectivo siempre iría más unido a una servidumbre voluntaria. Hablo, por ejemplo, de un proyecto emancipatorio. Sí, sí, está bien. Esa es precisamente una pregunta que me hago en el librito de Soledad Común y no tengo la respuesta. Es muy buena pregunta porque es que la voluntad colectiva normalmente es peligrosa y está muchas veces asociada a la servidumbre, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando surge de manera contingente una voluntad colectiva e introduce algo nuevo, tengo que pensar que, sin embargo, algo del deseo se puso en marcha. ¿Por qué se puso en marcha algo del deseo? Porque si es verdaderamente una voluntad colectiva e hizo emerger algo nuevo, no se sabía de entrada qué era lo que se quería. Es algo que va sucediendo en los días mismos en que las cosas transcurren hasta que de golpe toma forma algo que se inscribe en la realidad. Y esa es una lógica de un deseo. Un deseo es eso, algo que no sabemos bien cuándo surgió ni cómo surgió, pero de golpe vemos que ha pasado algo en la realidad que nos involucra de una manera absolutamente singular y frente a lo cual ya no tenemos más remedio que afrontar. Claro, involucra y al mismo tiempo también a ese sujeto, y a ese sujeto lo emancipa en un punto, me parece. Eso es lo que un poco, a ver si me ocurre, lo que Lacan plantea en el seminario 11, el deseo en función de la libertad, para diferenciarlo del deseo, perdón, de la libertad, cuando dice la bolsa de la vida, que esto está más del lado de la no alienación, si vos querés, del sujeto. Sí, Lacan propone la operación de alienación y separación, y efectivamente el deseo es un acto de separación. Es decir, en el deseo estamos solos. No estamos respondiendo a los imperativos del otro. Pero también son solos que no son autonomía pura, porque sin embargo ese deseo está lleno de determinaciones, pero sin embargo esas determinaciones las hemos hecho propias, de tal modo que aparecen como una singularidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora, ¿cómo vemos una voluntad colectiva en marcha? Es decir, eso... ¿Hacemos las últimas dos? Sí. A mí me gustaría saber cómo piensa o cómo hace el discurso psicoanalítico con todo esto que hemos hablado, por ejemplo, en esta situación contemporánea. Si uno piensa, por ejemplo, el malestar de la cultura, ligado después a la lectura de Lacan, y el día de hoy todo lo que se presenta, ¿cómo el psicoanálisis puede responder a eso, haciendo estos dos filtros, por ejemplo? No pierdas pasos del tiempo. Bueno, si igual es un hecho político en sí mismo, porque siempre tiene que prepararse en cada época para organizar una política de la escucha. Si no se escucha del mismo modo, hay que saber en qué época estamos para saber cómo vamos a escuchar. No solo para saber cómo vamos a escuchar, sino ¿de qué manera se puede aplicar el psicoanálisis en dispositivos que en principio no están hechos para el psicoanálisis? Como pueden ser algunos organismos vinculados al trabajo
comunitario, con la salud mental, etcétera, etcétera. Pero creo que para eso sí es importante dilucidar en qué época el psicoanálisis se inscribe. Y a la vez, el psicoanálisis es una gran herramienta para entender cómo esa época se cristaliza en cada sujeto. A partir de esa cristalización, entonces, yo podría preguntar por los efectos que tiene el sujeto actual, el sujeto actual dentro del discurso analítico. No estoy hablando como del ciudadano que se forma en el colectivo. En la clínica, ¿cómo llega eso? ¿Cómo llega? Perdón, no capto ahora. Bueno, que yo después de esa cristalización sobre la época, yo podría preguntar a la clínica cuáles son los efectos que registra ese sujeto que llega a un espacio analítico. Bueno, es decir, claro, aquí siempre me encuentro con una situación donde tengo que destacar que en Argentina el psicoanálisis ocupa un lugar muy importante y no es así en el resto del mundo, ¿no? Dicha esta salvedad, yo pienso que una persona que se psicoanaliza no puede confundir al otro, no puede reducir al otro a ningún grupo, tiene que escuchar siempre con la singularidad que corresponde. Es decir, psicoanalizarse quiere decir que uno escucha al otro no como representante de algo, sino como el que está hablando. Eso es ya una dimensión también política y ética del psicoanálisis. Es decir, psicoanalizarse no es solamente encontrarse con la propia singularidad, sino también reconocer en el otro esa singularidad. Ese es un elemento que creo que puede siempre contagiarse. Es bueno que se contagie. Es bueno que yo no hable con usted como si usted fuera la representante de vaya a saber qué cosa. Usted, yo tendría que saber quién es usted. Usted por eso tendría que proponer saber quién soy yo. Y eso no implica realizar ninguna indagación, ni la comparecencia de ninguna confesión. Implica un respeto, es simplemente no perder de vista de que estamos frente a algo singular. No, para cerrar, por ahí pensaba en el concepto de emancipación y en relación a las dos lógicas que vimos de excepción y de destotalización, que digamos, la emancipación, si bien sería digamos, una cuestión que se da parcialmente, pero que también intenta de algún modo producir un acontecimiento o cernir algo, ¿cómo lo ubicaría en esta lógica si no se podría pensar más desde una tensión? Porque se me dificulta por ahí pensar en la emancipación como totalmente destotalizadora. Sí, yo creo que es una tensión, pero atendamos a esto, ¿no? Es la última pregunta y es un poco difícil la respuesta, pero normalmente yo me planteé en estos textos cómo pensar la igualdad. Hay una enorme tradición que intenté atravesar donde se piensa que la igualdad es la identidad, o la igualdad es que los dos somos lo mismo. A mí me parece que la igualdad debe ser pensada desde la diferencia absoluta, es decir, que el mercado insulta la diferencia absoluta cuando las diferencias que propone según en qué barrio nació uno, en qué clase social nació uno, de qué lugar procede uno, eso no es la diferencia. La diferencia entre los seres humanos, la verdadera diferencia, la diferencia radical entre los seres humanos, no puede estar organizada desde el mercado. Por eso, la igualdad tendría que ser el lugar en donde esa diferencia trabaje. Eso implicaría, como has dicho, destotalizar. Pero, ¿de qué modo destotalizar? No puede ser en la lógica masculina, porque la lógica masculina, como demostró Lacan, siempre implica, y todos en el pensamiento espontáneamente pensamos así, todos paratodeamos, voy a usar un neologismo. La lógica masculina implica siempre, para todos rige tal cosa, así se entiende la igualdad.
La igualdad es para todos, pero como muy bien Lacan mostró, siempre ese universal del para todos se sostiene con una excepción. Por lo tanto, cuando aparece la excepción que pone en contradicción al para todos, hay que matarla, hay que eliminarla. Es decir, necesitamos mantener la cohesión del para todos, siempre eliminando la excepción. Es muy peligroso el para todos, porque siempre se desliza al elemento que hace excepción. Y la historia tiene un montón de demostraciones acerca de cómo a veces, para sostener el para todos, hubo que desentenderse de la excepción. Por el contrario, la lógica del no todo que formula Lacan tiene el interés de ser sin límites. No existe una excepción. En el para todos nada funciona como excepción. Y por lo tanto a mí me pareció el territorio apropiado para pensar la igualdad, porque en el no todo no se puede segregar nada. No hay una excepción que le haga de límite al universal. En el para todo no hay forma de establecer un límite. Es muy difícil de pensar qué quiere decir el no todo, ¿no? Es decir, yo mismo ahora metí un lapso. En el no todo no hay forma de establecer un límite. Claro, cometido, por eso dije el pensamiento para todo. Es decir, normalmente pensamos la ley universal y su excepción. Pero aquí el desafío que propone Lacan es pensar que existe un ámbito al que no le podemos establecer un límite. Ese ámbito que no tiene un límite, sin embargo, o si lo tiene siempre contingente, puede ser el lugar de la igualdad, que yo creo que es lo más difícil de pensar.